Seriously. Bro. Chiki okay. That's your name. Chiki before we go off on her name, before we go off on her name, ¿verdad? Ha estado circulando las redes sociales. El king de la bachata, Romeo Santos. Sañeta. Ha puesto un post en el cual está indicando a la gente que ayuden a Victoria La Mala, que está en, ¿cómo que se llama? Bailando, ¿what? Que, ¿cómo es? Bailando con algún... No, baila, no, baila, no, baila. Dancing with the Stars. No está Dancing with the Stars. Eso mismo, Dancing with the Stars en Spanish. Así que... Entonces, su fanaticada dominicana le han reclamado que por qué no ha apoyado a la dominicana, que también está a punto de ser votada del show. Ok, right? Ahora, pregunta. Coge los suave también, coge los suave. Antes de decirle durísimo a Chiqui Bumbu. ¿Están de acuerdo con ustedes con Romeo apoyar a Victoria La Mala y no a Chiqui Bumbu, que es dominicano y su compatriota? Mira, lo puedo terminar. Voy a parar, compatriota. Yo te hago una pregunta. Pregunta. ¿La Mala no está firmada con Romeo? Sí, con Rock Nation Latino. Ya, me quedé callado. Dale, Chico. Ok, yo te voy a decir la verdad. Todos, ella es media feita sin maquillaje, rara, pero sí, olvídate de eso, que ese no es el punto. El punto es, ¿tiene derecho a apoyarla sí o no? El humano tiene derecho a apoyar a quien le dé la gana. La cosa, la gente la toman en malo. ¿Por qué? Porque usan, ok. Pero ese es su compatriota. Correcto. O sea, la dominicana que está okay representando a la República pregunta Dominicana en el show. Está bien, te voy a hacer una pregunta. Romeo, ¿no es de dos países? Dominicano y boricua. Sí. ¿Qué diablo importa que esté aquí mi hija? Boricua ahí. Pero no importa, el problema es lo siguiente, que nosotros como el ser humano pensamos que tenemos que apoyar a la gente de nuestro país, obligatoriamente, la cosa no es obligado. Él no está obligado a apoyar a alguien de Santo Domingo, porque todo el mundo, a República Dominicana, no importa. Que yo no sé porque, el diablo de Chiqui, ¿cómo es Chiqui? Mexicana, no. Por la razón de lo siguiente, uno tiene derecho a apoyar a quien uno quiera. Como humanos tenemos que aprender que no siempre podemos apoyar a la gente de nuestro país. ¿Por qué? Porque podemos pensar personalmente, y es opinión propia, que hay otra persona que pueda ser mejor. Ok. All right. Jay, toda la respuesta que te daban en este show es la que más me gustaba. Hombre, por fin tienes razón. ¡A su edad! No, pero, yeah, Romeo puede... He can support whoever he wants at the end of the day. Porque sea dominicana no tiene que hacer que él tiene que soportar a los dominicanos. Ok. Tú me estás diciendo a mí que todo lo que hace los dominicanos tú lo soportas. Claro que no, la vagabundería más solo cuando la cuento chito. Ahora, no, ok, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo no creo que Romeo está obligado a tener que apoyar a Chiqui Bumbu. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Quién diablo le dio este nombre de Chiqui Bumbu a esta tipa? Chiqui Bumbu, Chiqui Bumbu. Damián, ¿qué tú piensas de este nombre de Chiqui Bumbu? Esa fue una canción, loco. Si se pegó y la cosa se le bra. El Chiqui Bumbu te va a pegar. Chiqui Bumbu, 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 Chiqui. Mi hermano, hey, él está apoyando a la mexicana. Porque si la mexicana gana, ahí viene una canción. Los billetes vienen fuerte. ¿Por qué? Fanaticada. No, sí. No. Rock Nation Latino, el presidente de esa vaina, ¿quién es? Romeo Santos. ¿Cómo ella? La Mala. ¿Con quién está firmado? Con Romeo Santos. La tipa es artista, ¿verdad que sí? Sí. Gana el programa. Ajá. La conoce la gente ya. La tipa que ganó, baila con las estrellas del diablo y su hermano, ¿verdad? Ajá, y ya. Y cantó una canción. Mierda, la canción está fuerte. Movió para adelante. Mierda, sacó un CD. Mierda, llegaron los cuartos. ¿A quién es que le están dando más cuartos? Romeo. ¿Por qué? Porque el presidente le está llegando los cheques. Al que le están llegando los cheques fuertes a Jay-Z, pero. Vamos a verlo de ahí. Por ahora me tengo que contar que no. Nosotros tenemos un amigo que está con la Nation también. Ya está quieto, Él sabe que lo que es. Pero, si yo tengo a alguien que está firmado conmigo, tú puedes ser. Yo soy haitiano también, tú puedes ser Haití. Y yo no te voy a apoyar, mamá huevo. Si ese tipo es de Inglaterra, vamos a apoyar Inglaterra porque hay cuatro. Hay cuatro en Inglaterra. El dominicano. Ahora, pero espérate, déjame terminar. Dale.
El dominicano quiere que él la apoye a ella para que ella gane su cuarto, ¿verdad que sí? ¿Pero qué saca Romeo de esa tipa? Nada. Oh, que los dominicanos me quieran. Tú me quieres como quieras. 3 meses pasan, ese tipo se desaparece. Y tú, yo saco un CD nuevo y tú lo compras. Ok. Ahora, pregunta. ¿Tú no crees que estamos como vendiendo la patria? ¿Qué maldita patria? Ellos mismos la venden cantando su disparate de que la corta va a tener. Dime. Estamos open. ¿Qué es esa mierda, loco? Pero tú no crees que deberíamos de tener una cierta fidelidad al país de los hockey. Te voy a decir una cosa. Si tú yo soy fiel a mi país. ¿Te ven qué? En pelota. Oye, cuando se trata de que yo pienso que la bachata, el merengue, que sale de mi país, es lo mejor que hay. Pero ¿qué? Eso es mi opinión. Tú como dominicano no tienes que opinar lo mismo que yo. Porque ¿qué? A mí me gusta Romeo. Yo pude ir a su concierto, pero Damián no le gusta Romeo. Este tipo una... ¡Una mierda! Otro te parece un ejemplo. A Damián le gusta el Alfa, y a mí no. Es lo que te digo. Podemos apoyar a la banda del camión. Podemos apoyar hasta cierta cosa. A mí, tú me hablas a mí del mayor, mi hermano. Yo voy al mayor donde quiera que vaya. Pero Damián no va. Vale algo, el mayor. Vale algo. Pero es lo que te digo. Pero todo el mundo tenemos nuestra opinión. Pero... Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Porque a mí me gustaba Cancerbero, que en paz descanse, el tipo de Venezuela. Y para mí, yo oigo raperos de Venezuela antes que oigo dominicanos. ¿Por qué? Porque los dominicanos lo que hablan es disparate. ¿Me entiendes? Solo tú estás diciendo, güey. Que el dominicano está lleno de disparates, entonces puede apoyar a los mexicanos. No, el dominicano. Coño, pero déjame el vaso. El dominicano le gusta apoyar disparate. Si tú tengas aguas calientes en la competencia, quiere decir que tus dancing skills, tus movimientos de bailar, son una mierda porque tú estás caliente. La mexicana no está caliente. A las dos están calientes. Llegará el flow. Tú estás caliente, la mexicana está caliente. Tú no me das cuarto, los mexicanos me das cuarto. ¿A quién te apoya? A mi billete, mi amor. Te voy a hacer una pregunta a ti. Pues yo te ¿Romate el muchacho? No creo. No, pero dame, le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene familia? Sí. ¿Tiene hermano, primo, primo? Gente que mantiene. La pregunta es la siguiente. Te voy a hacer una pregunta a ti. Olvídate de eso. Tú como persona, personaje, ahora tú como te. Yo en un futuro te veo a ti altísimo. Tú ahí, tú vas a tener, tú vas a llegar donde tú quieras llegar en el mundo. Te voy a hacer una pregunta. Como persona que inteligente como eres, intelectual, tú eres, dándole a la palabra diccionario, aprendí unas cuantas cosas, ¿ves? Tú nunca leo en tu vida, mijo. No, tú lo sabes. Te voy a hacer una pregunta, y honestamente respóndeme. Si tú estás en una situación donde los dos personajes están por ser eliminados, okay. Uno es dominicano y otro es de otro país, okay. Porque puede ser donde sea, okay. Y tú personalmente piensas que el personaje que no es dominicano es mejor. ¿Tú crees que tu único voto va a cambiar el voto completo de todo el mundo? Bueno, te voy a explicar lo siguiente. Cuando se viene a decisiones financieras. Dinero. Tengo que votar por la que va a beneficiar mi bolsillo. La mala. Correcto. Lo que hizo Romeo fue algo súper inteligente. Porque Romeo no dijo que él votó. Él dijo: Apoyen a Luis Ramada. ¿Tú me entiendes? Porque, ponte sinceramente: sí, yo quiero a todo dominicano, soy orgulloso de ser dominicano y toda la vaina. Y yo también. Pero yo siendo orgulloso dominicano, no quiere decir que va a venir un dominicano que me va a pagar la renta aquí. No va a venir un dominicano que me va a pagar la luz a mí. Mentira. No va a venir un dominicano que me va a pagar el seguro a mí. ¿Tú me entiendes? Han hecho flow. So, financieramente, la decisión de ley, oye, ponen a la mala porque la mala es que me está dando los cuartos. Es más, mira, ya, me quillé. Tú eres dominicano que está hablando de disparate, de que Romeo no apoya a la dominicana. Que está apoyando a la mexicana, que yo qué. ¿Por qué el diablo? Cuando salió Baboni y su gente, con toda su maldita mala palabra, en sus malditas canciones,
En Santo Domingo la ponían en la radio como que si no está, como que estaban hablando de Jesucristo. El alfa decía que Watson con una pistola antes de eso. Y ahí, oye, al pobrecito no, lo ponían a limpiar el puente. No la ponían. Exactamente. Entonces con todas las palabras que dijo el Chelochay, no estaba en los soberanos. Pero entonces va Bonnie, pues, es lo mismo. Espérate, lo que te estoy diciendo es, entonces, porque Romeo está diciendo que puede llegar a la mujer que le va a traer el cuarto, que le va a traer dinero, el billete. Tú quieres ahora discriminarlo, bajarle el flow dominicano. Usted todito tiene que bajarse su flow dominicano. Ahora la radio. Ustedes dirían que la cultura dominicana es un poquito... ¡Lambona! ¡Hipócrita! ¡No! ¡Lambona! No, ¡son lambones! No, mi hermano, yo sí lo digo. El dominicano es un lambón, compadre. Oye, lo pueden hacer, esto lo pueden poner viral, lo que quieran. No, está bien. Pero explícame por qué la cultura mexicana es lambona. Son lambones, loco. ¿Tú me entiendes? Por lo que te dije. Mira, a Cholo me tengo un lío. Porque estaba haciendo un video que tenía pistola en la mano. Y a los foques, pauta para esa gente, está bien. A los foques. Dijo en su vaina que porque este Chelochá que está haciendo el video con pistola y salen los chamaquitos al lado de la pistola, que le van a su lío a Chelochá, pero que si es Daddy Yankee, que si es Jay-Z, que si es Pop Daddy, que viene con un trozo de pistola, con un tanque de guerra y toda la vaina, no le dicen ni pío, que están orgullosos que está Jay-Z aquí. ¡Oye! ¡Lamborazo! Yo no voy a decir claro, yo no voy a decir la verdad. Yo, respondiendo a la pregunta que tú dijiste, yo personalmente pienso que el dominicano es hipócrita. Ahora, yo soy dominicano y oye, pueden criticarme, pueden ser. Yo soy lambón. Hablen todas las mierdas que ustedes quieran. Yo nací en Mao, yo soy dominicano. Yo soy gringo. Criado aquí, gran mierda. Pero, personalmente, lo que yo he visto del dominicano es lo siguiente: el dominicano solamente quiere hacer bulla. Cuando piensa que un personaje de alto nivel está en contra de ella, y no es así la cosa. Oye, tengo que decirlo de nuevo. El dominicano es un lambón, loco. Ahora, para estar claro en esto, tú estás diciendo que si Jay-Z y el Alfa hacen el mismo video, al Alfa lo critican. Al Alfa lo critican a Jay-Z. Vamos a poner que al Alfa está haciendo un video. Que en el video de él salga la cajita esa de los polvitos. Ajá. Que en verdad son harinitas que ellos cogen y la ponen en un plástico como si lo drogadito y la vaina. Ya. Y Jay-Z lo hace. El alfa dice, diablo, el alfa está dando un ejemplo malo a seguir, que está vendiendo droga, que el diablo y su hermano. Jay-Z en sus canciones decía, cuando yo tenía 14 vendía droga y ahora estoy cantando y me salí de eso. Si el alfa dice, cuando yo tenía 14 vendía droga, ahora estoy cantando y me salí de eso. El alfa era un drogadito cuando estaba 14. Jay-Z un tipo que se superó. Mi hermano, fue lo que yo acabo de decir. ¿Me entiendes? Y es lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué cuando Chelochá empezó con su mala palabrería, con su mierda, lo quitaron de los soberanos? ¿Por qué? Porque entonces ahí el dominicano no apoyó. Mi hermano. Entonces, Bad Bunny, que mire, Brian Mayer, que Ozuna, el diablo viene en su banda, hermano, lo apoya. El problema es que esa gente no son de nosotros, a nosotros no nos importa. Que el dominicano es lambón de no eso. No importa. No. Bad Bunny es puertorriqueño, oye, haz lo que tú quieras. No, lo vamos a dejar aquí. No es que haga lo que tú quieras. El dominicano es lambón. No, coño. Espérate, que Jason me está diciendo que dice porque no soy ahí. Es que no es así. Porque entonces si yo decía, oh, mujer, mámame el huevo en una canción, y después dice, viene Bad Bunny y dice, mámame el bicho, que es huevo en puertorriqueño. Se suena más decente, ¿no? ¿Qué es el del diablo? ¿Es más decente? No. Porque es lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, a Bad Bunny le ponía la canción en la radio. Y la mía no, que tiene que buscar en internet, no, porque no, la radio no la va a poner. Tú manejando para tu trabajo, no la va a oír. Entonces, ok, que los urbanos tienen que cambiar las letras. Que tienen que ser más como los artistas internacionales. Jay-Z es internacional. Sí. Pop Daddy es internacional. Claro. Fetty Wap es internacional. Sí. Oh my God. ¿Cuántos trap niggas de ahora? 21 Savage, tú eres un maldito loco, son internacional. ¿De qué que yo hablo en sus canciones? Droga, que las mujeres, que pitola.
y nadie tuvo una letra de esa, muchacho. Tú estás loco. Tú estás loco. ¿Tú crees si ¿tú crees que...? ¿Qué importa? Estoy hablando de aquí. ¿Tú crees que Hanley se va a venir de que iba de que, ah, no? No podemos poner esa canción ahí. No la podemos poner de que pistola y vaina. No podemos poner eso. Tú eres loco. Hay que ponerla, blipperla, por todos lados. Esa es la canción de fuera. Aquí, en la mega. Perdón, mega. En la mega. Te jodiste, mega. Cuando salí. No, no. Cuando salió la primer trap song. La que a ti te gustaba. La ocasión. Quiero que se repita. No, 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 la ocasión. La otra, que está un tro de gente. Que estaba Tempo, Mayer, Anuel, toda esa gente. Manega, la de coño, ¿cómo se llama? Cuando no se acuerda la maldita canción. Esa canción. Manega. Loco, la parte de Mayer era mute. Era pita nada más. Y nadie dijo nada. Pero se jugaba la canción. Nadie dijo nada. Pero eso es lo que estoy diciendo. El dominicano es un lambonazo. Que la boca. Un lambonazo. De profesional. De profesión. De profesión. Porque te apuesto dinero que lo que están hablando muchísimas mierdas son los fanáticos. Que Romeo está apoyando a la mexicana. Sí, la fanaticada. Que Romeo, que sí yo. Pero cuánto, eso es. Que eso es. Pero que tú me dices a mí que un mexicano venga de México y diga, mierda, la dominicana está bailando duro. Los mexicanos no van a gastar su maldito tiempo a decirle al mexicano eso. A José, ¿cómo se llama? A el Fernández, ¿cómo se llama? Ese mío Fernández. El tipo Fernández. Nadie le va a decir a ese tigre. Le digo, loco, tú estás loco. Dice que la dominicana. Mamá huevo, no, ella está bailando bien. Ya. El problema es que Romeo es famoso. Si fuera nosotros, no, a nadie le importa. ¡Oh, usted son unos lambones, mamá! ¿Esta es la canción? ¡Esa vaina! ¡Esa vaina! ¡Apaga eso, que me lo van a falta! ¡Apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Apágalo! ¡Apágalo! No sé cuál es la canción. ¡Ey, yo! ¡Ey! ¡Baby! ¡Envíame tú! ¡Eso vaina! ¡En la parte de la vaina! ¡Con discreción! ¡La parte de la vaina! ¡Es mío! ¡Miu! Yo la estaba viendo comer y dije, ¡mierda! Pero el tipo no cantó. ¿Desde cuándo yo juegan canciones que tengan mala palabra en el radio? Sí, la ponen. ¿Tiene que ser Miu? Pero la ponen. No, obligado. No, la ponen. Pero el asunto que la ponen. Pero Miu. En Santo Domingo no la ponían. Ni con Miu ni nada. No ponían pero nada. Pero ponen la de Bad Bunny. La de Bad Bunny la ponían. En otra palabra era, pues, si tú no eres Santo Domingo. Que yo me sé tu pose favorita. Dime. Él no ha dicho nada malo. No, no. El coro, pero después ir a otra parte. Así no se puede. Ya, estoy aquí ya con ustedes, pues no me voy. Deja a Romeo tranquilo. No me gusta Romeo, pues deja el cinco tranquilo. Voten por la mexicana. ¿Cómo se llama la mexicana? Victoria la Mala. Victoria la Mala. Va presidente. Más huevo. Coño, vamos, chiqui bum bum. Vamos a darle chiqui bum bum. Chiqui bum bum. Chiqui bum bum. Esa es la próxima canción de Damián. Más hueva.